El territorio salvadoreño está dividido por 262 municipios, con igual número de alcaldías. Para la ejecución de proyectos, obras y gastos de funcionamiento, los gobiernos locales tienen cuatro fuentes de financiamiento: los fondos FODES, los ingresos propios, los préstamos y las donaciones. Cada año, el Ministerio de Hacienda destina el 7% del presupuesto general de la Nación al Fondo para el Desarrollo Económico y Social, FODES. De este presupuesto anual, se toma más de 1,5 millones para transferirlos al FISDL, Comures e ISDEM. Esta última institución es la que asigna los fondos proporcionalmente a los municipios a partir de cuatro criterios. Un 50% de los fondos se distribuye tomando en cuenta la cantidad de población de cada municipio. Un 25% de los recursos tomando en cuenta la equidad en la distribución. Un 20% tomando en cuenta el grado de pobreza en que estén clasificados. Y un 5% de los fondos se entrega tomando en cuenta la extensión territorial de cada municipio. Bajo estos criterios, el municipio que más fondos recibe es San Salvador, y al que menos se le da es Mercedes La Ceiba en el departamento de La Paz. Prácticamente es un mejoramiento en cuanto a lo que es la iluminación de la plaza. Se está mejorando lo que es el piso y estamos también mejorando lo que es la jardinería. Es similar a la intervención que tuvimos en la Plaza Barrios y en la Plaza San José, ¿verdad? Que eliminamos pretiles, eliminamos algunas verjas. Y vamos a instalar bolardos y otro tipo de iluminación, lógicamente mejorando la que está actualmente. El municipio de Mercedes de la Ceiba, la gente vive prácticamente del cultivo de la caña, del maíz, del frijol. Ellos, pues, en el tiempo de las moliendas, pues, se dedican a rozar caña para poder llevar esos ingresos. Prácticamente esos son los de la forma que ellos subsisten acá en nuestro municipio. Los fondos FODES son recursos que deben usarse para financiar servicios y obras de infraestructura. Sin embargo, en Mercedes La Ceiba, parte de ese dinero sirve para el pago de planilla y gastos de funcionamiento de la municipalidad. Es el municipio que menos recursos, llamémosle del FODES, recibe al año. Con esos fondos tratamos de hacer proyectos de beneficio comunal, por supuesto, y también en el área social. Porque son dos cosas. Yo, como trabajador público, como alcalde, de un 100%, el 50% se lo doy a las obras y también el 50% el trabajo social.
De lo que entra del FODES para otros ingresos es bien limitado. Es bien limitado porque en nuestro municipio, tal vez usted ya observó, aquí no hay pues fábricas, aquí no hay empresas que puedan traernos ingresos a la municipalidad. Así que prácticamente aquí lo hacemos a puro FODES, todo. De los 10 años que tengo de estar acá, 10 años y medio, creo que de todos los ingresos que ha tenido la alcaldía, hace quizás un mes, en el mes de febrero de este año, fue quizás la remesa más pequeña que tuvimos. Aquí remesamos nosotros semanal. En otras alcaldías grandes lo hacen a diario. Y en una semana fui a remesar 2.40. Y la remesa quizás de las más grandes que han habido es una de aproximadamente $500. Vea, pero vino la señora a pagar los impuestos desde que se pusieron los impuestos en la alcaldía de hace como 14 años. Las alcaldías se generan ingresos a través de las tasas municipales mediante el pago del aseo público, recolección y disposición de desechos sólidos, alumbrado público, por la colocación de postes, torres, antenas, otorgamiento de permisos y licencias. También mediante los impuestos que cobran a la industria, el comercio y la banca, entre otros. En el caso, digamos, particular del municipio de San Salvador, la estructura es que el 65 a un 70%, dependiendo del año, de recursos son de origen propio. Es decir, estamos hablando de los ingresos corrientes que contienen los tributos, más dentro de los tributos, ya le voy a explicar, ahí están las tasas y todo, más otros ingresos que se generan por la actividad propia del municipio. De fondos del Fondo General, lo que es FODES, representa más o menos entre un 5 y un 6%. Dentro de los ingresos que son de origen tributario o corrientes, tenemos que el que mayor participación tiene son las tasas por los servicios municipales, con un total de 34.2 millones para el 2014, cuando estaban en 21.600.000 en el 2009. Es decir, hemos incrementado la recaudación como producto de las tasas en más o menos 13 millones. El segundo rubro de participación son los impuestos, que en el 2014 alcanzaron 12 millones y medio, 12 millones 599, casi 12.6. Este rubro, como puede verse, se ha mantenido en toda la historia y no ha tenido variaciones sustanciales. Entre comercio y tasas por servicio, pues, anda alrededor de al año de 4.173. Es lo que se recaudó el año anterior, el 2014. Prácticamente algunas ayudas que se le dan a familias de escasos recursos cuando se le muere algún familiar y es necesario apoyarle con el gasto que tiene. Algunos gastitos así pequeños porque los salarios, la planilla se paga del FODE. Las alcaldías, ante la limitante de dinero y con el fin de dar respuesta a las demandas de proyectos y obras en sus colonias, barrios y comunidades, acuden al endeudamiento público, medida que no es ajena al gobierno central. El préstamo es de, si mal no recuerdo, de $800,000 y el proyecto pues anda valorado, no tengo una cifra exacta, pero sí anda por los $300,000. Pues con el mismo fondo FODES, mensualmente el ISDEN ya nos recorta, dijéramos allí, el compromiso que nosotros hemos adquirido y ellos ya pasan su cuota pues a la institución bancaria con la cual tenemos el... O sea, es el mismo FODES que sirve de garantía
para el pago de ese préstamo. Con los 800 mil dólares que prestó la Alcaldía de Mercedes La Ceiba, se construye el mini estadio. También servirán para pavimentar y adoquinar vías de acceso a los dos cantones que tiene el municipio. Prácticamente son proyectos los que solicitan, más que todo proyectos ya de, bueno, de mantenimiento a esos servicios que ya tiene, y más que todo de mantenimiento de las calles en cuanto a la chapeo y limpieza. Una para poder tener bonitos los accesos a los municipios, y otro para poder tener una fuente de ingreso. Vea, ya que aquí el trabajo en la agricultura, hay tiempos, hay temporadas que se termina y que no hay donde trabajar. La deuda pública la hemos tratado con mucha responsabilidad y cuidado nosotros. Y el saldo de la deuda contratada era de 32.790.000. Ese es el detalle de la deuda pública al 30 de abril del 2009, que es cuando nosotros asumimos la administración. Al 31 de diciembre del 2014, el total de la deuda era de 38.8 millones. En el 2010 se logran hacer 13 proyectos. Luego en el 2011, de 13 proyectos que habíamos ejecutado, en el 2010 subimos a 64 proyectos con un monto aproximado de 1.1 millón. Luego en el 2012 al 2014 ya vamos entre los 70 y 80 proyectos. Hay una demanda en los últimos dos años, 2013 y 2014, de más de 120 proyectos a nivel de los 6 distritos, ¿verdad? Esto representa anualmente una inversión de más de 2 millones de dólares. Esto es en la modalidad de presupuesto participativo, que son todos los representantes de colonias, comunidades, condominios, residenciales, presentan proyectos, ¿verdad? Los proponen, ellos los priorizan. Luego nosotros hacemos una evaluación técnica, si son factibles técnicamente poderlos ejecutar. Es un mejoramiento de barrios, así se le llama. O sea que ahí hacemos una serie de intervenciones en una misma comunidad, ¿verdad? Que estamos hablando de entre 300 hasta 700 mil dólares por proyecto, ¿verdad? Ahí hablamos de mejoramiento vial, obras de protección, obras de mitigación, introducción de servicios de agua potable, de aguas negras, y luego terminamos con el drenaje de agua lluvia. O sea que son proyectos integrales. 11 proyectos ya fueron finalizados. Tenemos 5 proyectos en ejecución en todos los distritos y tenemos proyectos que ya están ya se adjudicaron, ya solo estamos en proceso, ya se adjudicaron, y 3 proyectos ya que están en proceso de contratación.
Aquí las dos actividades más productivas son el turismo, que es la pesca artesanal, la agricultura, son las más notables, ¿verdad? La búsqueda de apoyos financieros, internos y externos es una de las modalidades que algunas de las alcaldías ya han puesto en marcha. La comuna del Puerto de la Libertad es una de ellas. A través de la gestión de fondos vía cooperación, ha construido obras como la Casa de la Mujer Municipal en el Cantón Cangrejera. La casa fue construida para brindar servicios especializados a las mujeres de nuestro municipio. Es brindar servicios especializados en el área legal, atención jurídica. Además, tenemos el servicio del registro del estado familiar. Brindamos atención psicológica a las mujeres. Se brinda atención en grupos de autoayuda donde se enseña a las mujeres y se les educa acerca de las leyes y los derechos que les asisten. En este mismo lugar se han construido varias obras, entre ellas un albergue para atender emergencias de todo tipo que se puedan presentar en este municipio. Esta está preparada para en caso de desastres naturales y hemos tenido prácticas también aquí de que nos han impartido cursos para mujeres que son encaminadas a prevención de riesgo. Se hacen campañas y se utiliza este espacio. Por otra parte, también contamos con el área de la cancha, que es una construcción que ha efectuado el gobierno local como alcaldía en beneficio de la comunidad en especial. Proyectos como estos han contado con el apoyo financiero de la Cooperación para la Paz, el Ayuntamiento de Córdoba, Hormuza y la Asociación de Mujeres Asomucul. Cordes es una ONG que nos ha apoyado. Bueno, con Cordes se gestionaron unas lanchas de apoyo para los pescadores artesanales a principios del año pasado. Se donaron 3 lanchas para apoyar a las cooperativas de pescadores artesanales. CRICDES, que es más que todo una ONG organizativa, ella organiza a las comunidades. También hemos hecho convenios con ellos. Y Holcim, como usted decía, acabamos de recibir la carpeta técnica, que fue un apoyo de Holcim para la continuidad del malecón peatonal. Aquí, haciendo números de peticiones, le digo que 100 son poquitas, ¿verdad? Claro que la capacidad económica del municipio, del gobierno municipal, no alcanza para tanto. Entonces, como que se van haciendo las prioridades, ¿verdad? Hombre, vamos, igual que en la familia. La familia tiene 10 hijos y dice, no te puedo comprar a todos, ¿verdad? Entonces comenzamos por un hijo, después por el otro, de manera que todos están conformes. Igual el municipio. Entre los proyectos futuros que requieren financiamiento está la construcción de un mercado, un nuevo cementerio y una terminal de buses. Año con año se va viendo que las competencias que le corresponden al gobierno central algunas están siendo trasladadas a las alcaldías. ¿Cuál es el problema ahí? Que usted me traslada una competencia, pero no me traslada los fondos para que yo ejecute la competencia. Entonces, por el lado, me parece, debería de haber un incremento entonces en lo que es el FODES, si quiere, y abarcar su uso a aspectos más puntuales que hoy por hoy no los considera.
¿Por qué? Porque usted como gobierno central me está transfiriendo la responsabilidad por el mantenimiento de las calles. Usted recibe el fovial, yo no recibo nada. Y me está transfiriendo la responsabilidad por eso. Entonces por ahí va un poco el tema, ¿no?